¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Pues estoy aquí ya iniciando esta transmisión ya oficial. Hicimos unas pruebas con las famosas salas, luego en el grupo en donde se creó el evento. Y pues ahí tuvimos un pequeño enlace con mi amigo Ed, que es el artista estelar quien representa al boxeador. Entonces les pido de favor si pudieran agregar a sus amigos. La transmisión está abierta para que hagamos pues ya el lanzamiento oficial de este videoclip reflexivo El Boxeador, que ahorita pues les voy a platicar en un momento más de qué se trata, dónde se llevó a cabo la producción, quiénes participan, cuál es el mensaje del video, por qué es importante que ustedes puedan conocerlo, escucharlo, verlo, y pues esperando también sea de su agrado. Entonces, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que se encuentren con ánimo a pesar de las situaciones que se están enfrentando a nivel mundial. Yo creo que vamos a salir de esta y pues espero estén pendientes. El próximo sábado voy a tener una conferencia especial llamada Venciendo la Pérdida. Si ustedes han tenido pérdidas económicas, morales, sentimentales, emocionales o de algún tipo de pérdida material incluso o de otro tipo, pues esta conferencia les va a ayudar bastante, ya que esta conferencia lleva el objetivo principal de que podamos vencer cualquier tipo de pérdida. Esta la hice cuando las personas en el pasado sismo que se hubo aquí en México, mucha gente quedó muy afectada, entonces esta está dedicada para ellos y de ahí pues es que también coincide con las situaciones que se están viviendo. Hay mucha gente que está enfrentando pérdidas, entonces no se pierdan Venciendo la Pérdida el próximo sábado, así que estén pendientes para que podamos vencer la pérdida. Y bueno, ya si están aquí varios conectados, voy a empezar a saludar a los que están aquí para que pues podamos arrancar con el lanzamiento oficial del videoclip del boxeador y platicarles. Entonces voy a saludar a todos y en lo que se conecta mi amigo Ed. Itzel Torres, gracias por vernos. Luis Soto, bienvenido. Ceci, también bienvenida. Gracias por estar aquí. Iris Arriola, gracias por todo tu apoyo incondicional. Norma Martínez, ya tengo su conferencia, ya está lista, ¿eh? Así que, pues les doy la bienvenida a todos y los que se siguen conectando. Y si pudieran compartir esta transmisión especial en sus muros o en sus grupos o con amistades, se los agradeceré bastante. Entonces, pues ya estamos aquí. Y pues les platico acerca del boxeador para ustedes. El boxeador surge en un momento de mi vida muy especial. De repente arranco yo con una gira llamada La Gira del Miedo, que muchos de ustedes conocen, que es una conferencia de valores, desarrollo humano, para todo tipo de público. Y esta gira pues la he llevado ya por varios años, ya más de 10 años en acción, en cárceles, en centros de adicciones, en escuelas, en gobierno, en empresas, con públicos pues de todo tipo. Para la intención de motivar, concientizar, promover los valores, la paz, el desarrollo humano, capacitando. Esta gira, pues la he llevado en varios lugares y resulta que regreso a un lugar que es como mi casa, el Instituto Leonardo Bravo, en Tlalnepantla. Y ahí el Instituto Leonardo Bravo fue la primera escuela en donde hace más de 10 años fue una de las primeras con las que yo empecé mi gira del miedo. Yo soy de Tlalnepantla, Estado de México. Entonces lo que hice fue que de mi casa a su casa empezar a recorrer de los puntos cercanos, ahora sí que de la colonia hasta que llegué ya a participar en foros internacionales, otros estados, países, lo que sea, ¿no? Entonces tenía un rato que no visitaba el Instituto Leonardo Bravo, pero para eso yendo con mi mamá al súper aquí cerca. Entonces resulta que me encuentro al ingeniero que es el director del Instituto Leonardo Bravo, al cual le mando un fuerte abrazo y un saludo muy especial y todo mi cariño al ingeniero Tonatiuh, quien está al frente del Instituto Leonardo Bravo. Y entonces me lo encontré así casualmente saliendo del súper con mi mamá y empezamos a saludar y de repente él me dice: "Oye, ¿cuándo vas a la escuela? ¿Cuándo vuelves a dar conferencia? Platícame, ¿qué has hecho?". Entonces ya me dio una cita, platicamos. Y total que ahí aperturamos el primer centro de capacitación. Posteriormente hubo un evento internacional donde me acompañó el presidente del club, UNESCO Piraeus Sanislán, Ioannis Maronitis de Grecia. Colocamos una placa, hicimos un evento padrísimo y posteriormente ya empecé a estar dando capacitación cada fin de semana,
los días sábados para todos, alumnos, para familia, invitados, proveedores, clientes, gente de afuera, etcétera. Entonces, pues como las nuevas generaciones no habían escuchado el tema de venciendo tus miedos, pues se me ocurrió aperturar el centro de capacitación con esa gira. Y resulta que en esa presentación de esta conferencia, pues de ahí sale alguien llamado David Sandoval, que resulta que él es boxeador. Entonces, al final de la conferencia se me acercó, empezamos a platicar y pues resulta que él pues estaba muy emotivo, muy emocionado, muy contento por la conferencia. Y me dijo, oye, fíjate que pues me gustó bastante y yo soy boxeador. Y yo no, no lo puedo creer, ¿en serio es boxeador? Me dice, sí. Entonces, total que me dijo él que si nos tomamos un café, hicimos una gran amistad hasta la fecha, lo considero un amigo, alguien a quien aprecio mucho, y ahora alguien que ya es parte de mis sueños, ¿no? Entonces resulta que su sueño era producir una película y resulta que me empezó a platicar de su vida, de algunos retos y cosas con las que se identificó de la conferencia de Venciendo tus miedos. Entonces, cuando se hace lo de Venciendo tus miedos, pues le encanta a él esto, se identifica y me dice que él pues ha tenido que enfrentar algunos retos, que ya está aquí conectado, Ed, mi amigo, estoy platicando de cómo nos conocimos en el Solanado Bravo. Y entonces yo venía atravesando algunas situaciones de la vida y un día después de bañarme estaba sentado secándome el cabello y la espalda. Y cuando me pongo la toalla en la espalda, empieza a venir a mi mente diferentes pensamientos. Y uno de ellos fue, una vez más, ¿no? Otro pensamiento que vino a mi mente fue, ¿y ahora qué? ¿No? Y de ahí, cuando estaba pensando y como reflexionando con esas palabras, ¿no? Y de repente cuando me puse la toalla, dije, somos como un boxeador. Y entonces, de un pensamiento a otro, a otro, a otro, y una vez más, ¿no? Entonces, de repente vino a mi mente la imagen de un boxeador cuando estaba en el baño, terminándome de bañar, y cuando me coloco la toalla y me empiezo a secar, entonces empiezo a analizar lo que era un boxeador. Y yo decía, ¿qué retos, qué situaciones he enfrentado en la vida, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se han tenido? Las circunstancias que a veces suceden. Y de repente vino otra frase a mi mente que es, somos como el boxeador. Pero un boxeador, pues la gente nada más lo ven como un entretenimiento, ¿no? Como alguien que pues quién sabe por qué, pero ahí está golpeándose, ¿no? Y pues yo creo que a nadie le gusta que le peguen, ¿no? Pero pues es un deporte en el que muchas personas dedican su vida, como mi amigo, el cual merece todo el reconocimiento, el orgullo, y que verdaderamente para enfrentarse a los oponentes y emprender este deporte, pues no es fácil, no es cualquier cosa decir soy boxeador, ¿no? Entonces, este video, pues, del lanzamiento oficial del boxeador, pues va dedicado a todos aquellos boxeadores y a todos aquellos que son también como boxeadores. Porque todos llevamos un boxeador dentro, todos somos el boxeador y ahorita les voy a comentar por qué. Entonces, cuando estaba haciendo esa analogía de que éramos como el boxeador, un boxeador es aquel que sale de casa en busca de sus sueños, que no sabe si va a volver y que en el ring es el campo de batalla en donde se van a conquistar esos sueños, hablando del boxeador, y recibe golpes, esquiva golpes y tiene que reaccionar rápido y tiene que defenderse y tiene que pensar, analizar en cuestiones de segundo. Porque si le dan un golpe lo pueden derribar e incluso lo pueden llegar hasta matar. Así de delicado es el asunto, ¿no? Y hay personas que se dedican a este deporte por pasión, porque le tienen un gusto, porque encontraron una razón de vida, un propósito, tienen destreza, habilidades, talentos, y decidieron eso, ser boxeadores de profesión, y mucha gente no les reconoce, no les aplaude, no les motiva. También pues de alguna manera es un entretenimiento, ¿no? Que se juega en la vida en el ring. Y mientras la campana suena, hay la posibilidad de poder alcanzar esos sueños. Entonces, cuando me estaba bañando, vinieron todas estas ideas que les estoy platicando
Y se me ocurrió empezar a escribir y me salió este videoclip que van a ver, salió una conferencia de valores, salió una conferencia versión de fe y salió algo diferente, asemejando que somos cada uno de ustedes y su servidor un boxeador sin saberlo. ¿Cuál es la analogía y la esencia de esto? Que el ring es la vida. Cuando uno sale de casa para construir esos sueños a través del trabajo, el esfuerzo, la pasión, y que va a haber retos en la vida. Los golpes que recibe un boxeador obviamente son del oponente, pero en la vida nosotros recibimos golpes, a lo mejor no físicos de que de alguien te dé un puñetazo, sino o una patada, sino recibimos golpes al alma y al corazón. Y esos golpes lastiman, duelen, y a veces hay situaciones que se te presentan en la vida que vienen este tipo de golpes y te tiran. No tienes ánimo, te sientes cansado, triste, abrumado, decepcionado, angustiado, cansado, porque también se cansa uno de estar batallando con las circunstancias de la vida, ¿no? Esto a lo mejor si lo asemejamos hacia el COVID, es como que el COVID golpeó muy fuerte tu economía, tus sueños, tu familia, tu trabajo, tu estado de ánimo, ¿no? Y entonces te encuentras recibiendo esos golpes y que no sabes cómo, pero te tienes que levantar una vez más y tienes que volver a resistir, a persistir e intentar, ¿no? Luchando constantemente como el boxeador por esos sueños en el campo de batalla que se llama la vida o el ring en el boxeador, ¿no? Entonces así me empecé a inspirar y empecé a entender que la campana es el corazón. Que mientras tu corazón lata, tienes tiempo para levantarte, enfrentarte, luchar, dar lo mejor de ti. Que mientras tengas la vida, puedes ir en contra de, pero siempre para poder alcanzar un sueño, tienes que derribar a tu enemigo. Y tu enemigo no solamente se refiere a un problema, sino el enemigo también eres tú mentalmente. Tú eres tu propio enemigo porque tus pensamientos es el impulso para conquistar y alcanzar esos sueños o para hundirte. Tu manera de pensar es lo que va a definir lo que estás viviendo el día de hoy. Tu manera de pensar es donde está la batalla también mentalmente, porque si tú dices no puedo, no tengo, es imposible, esto no va a cambiar, y empiezas a alimentar negativamente tu pensamiento, automáticamente vas a ser derribado y no vas a alcanzar esos sueños y tu vida no va a cambiar. Entonces, el boxeador no solamente se enfrenta físicamente, sino también mentalmente y tiene que llevar toda una preparación para dar lo mejor de sí y dar ese golpe que lo puede llevar al éxito. Tal vez tú has recibido golpes de injusticia, de traición, de infidelidad, de dolor, de pena, de diferentes situaciones que a lo mejor te tienen derribado como el boxeador y que tienes que sacar fuerzas de donde tal vez no las tienes y tienes que levantarte y a pesar de haber recibido todos esos golpes, tienes que luchar y seguir hacia adelante. La idea a través de este video reflexivo, cuando conocí a David empezamos a intercambiar y yo tenía ese anhelo porque cuando yo me bañé y me coloqué la toalla, me sentí como un boxeador, estaba enfrentando algunas situaciones que como todo ser humano, que de repente dices, ¿y ahora qué? ¿No? Y ya recibí un golpe de esto, y otro golpe de esto, y otro golpe de acá. ¿Y en qué momento van las cosas a cambiar? ¿Cuándo será el momento en el que entonces yo dé el golpe que me pueda llevar al éxito en mi vida, a mis sueños y a lo que anhelo? Entonces, cuando me quité la toalla, me di cuenta que tenía que enfrentar una batalla por lo que soñaba, por lo que quería. Y que aunque yo no era un boxeador, de profesión, en el espíritu y en el corazón, en el alma, en el sentimiento y en el pensamiento, se asemejaba a lo que un boxeador estaba viviendo en el ring, pero yo lo estaba viviendo en la vida. Entonces empecé a darle vida a un personaje y pues la verdad, todo sueño que emprendo siempre lo pongo en manos de Dios y yo le decía a Dios, quiero hacer un video, quiero motivar a la gente, quiero hacer algo por las personas. Que se den cuenta que no importa los golpes que has recibido, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que una vez más, tienes que levantarte. Pero si no hay esa motivación, si no hay alguien que te dé ese mensaje de vida,
que te dé esas palabras de aliento, a veces un abrazo también te hace fuerte, te ayuda, pero llega momentos en donde tal vez te encuentras solo o sola y necesitas esa palabra de aliento y hacerte pensar que no eres el único que está batallando o peleando con algo y que hay personas que han logrado salir adelante de situaciones que parecen imposibles y que son como grandes enemigos que enfrentan en su vida, pero que si el boxeador lo ha logrado y que a veces un boxeador puede ver la estatura de su oponente y puede ser mayor que la de él y a lo mejor antes de dar el golpe ya se está dando por vencido y te das cuenta que a veces algo que parecía imposible de vencer es posible de vencer, pero parte desde la cuestión emocional, desde muchos aspectos que cada uno va enfrentando. Entonces, pues a partir de esa idea del baño que empecé a escribir, que empecé a pensar todo esto que les compartí y lo empecé a plasmar, dije, tengo que hacer una conferencia y luego pues también darles un tributo, una honra al boxeador, reconocerles a través de esta que el boxeador se sienta identificado, se sienta valorado, comprendido, a las personas se den cuenta que son como el boxeador y que un boxeador no es cualquier persona. Y que también, pues mientras exista la oportunidad de poder luchar, puedes alcanzar lo que sea y derribando a tu enemigo vas a alcanzar el éxito. El enemigo de la pobreza, de la presión, de la traición, de la soledad, de la depresión, de la angustia, de cualquier situación, el trabajo, en la familia, del divorcio, lo que sea que pueda estar enfrentando en la escuela, a lo mejor el maestro, la maestra, los compañeros, sino va a haber situaciones que cuando tú logres vencerlas vas a alcanzar el éxito. Y sin una batalla no hay gloria ni reconocimiento. Y siempre antes de un gran éxito tiene que haber una gran prueba y un gran reto, porque del tamaño de lo que tú enfrentes va a ser el tamaño de tu bendición o de tu satisfacción o tu realización o de ese éxito. Y añadiría que del tamaño de tu fe será tu éxito, ¿no? Son cosas que he compartido con ustedes, pero todo eso vino. Entonces hice una reflexión muy especial, que por eso es este videoclip. En este videoclip van a encontrar algunas cosas de la conferencia al boxeador, pero es una reflexión para que entonces mientras tú vas escuchando la voz de tu servidor, vas conociendo la vida de un boxeador, que es David Sandoval, quien representa a este boxeador, quien también de alguna manera me inspiró, y que la vida o el destino, sin darnos cuenta, mi gira del miedo, me llevó a su escuela y después de esa conferencia hicimos una gran amistad y él me dijo, soy boxeador, y entonces yo ya traía todas estas ideas de querer producir. Yo no tenía ni idea mucho del box, no tenía idea de a quién invitar, sabía que necesitaba un boxeador, sabía que necesitaba lugares para grabar, locaciones, recursos, gente, producción, etcétera. Pero yo, pues lo más importante era tener al boxeador, ¿no? Que es el personaje. Y decía, bueno, pues yo no puedo salir de boxeador, no puedo estar hablando, no puedo grabarme, no puedo hacer muchas cosas como yo a lo mejor quisiera. Pero resulta que gracias a Dios cruzan nuestros destinos de David y su servidor y hubo esa conexión. Él se acerca por la conferencia al final, me da un abrazo, se identifica. Fue muy emotivo el conocerle y de repente cuando me hice boxeo le digo, no inventes, tú eres lo que yo estaba buscando. Y él se sorprendió, ¿cómo? ¿Por qué? Le digo, es que quiero hacer un video del boxeador. Y ya le empecé a platicar la idea, mira, una historia, algo así, con reflexión, con video, con esto y todo. E hicimos con los recursos que se tuvieron lo mejor para todos ustedes. Tiene calidad de cine el video que van a ver en un ratito que ya se les va a presentar. Y pues hicimos nuestro mayor esfuerzo con amor para ustedes, por los que aún no conocemos, esperando que a través de este video y esta reflexión especial la gente pueda motivarse, cambiar su mentalidad, obtener fortaleza, herramientas emocionales para que puedan salir adelante y una vez más con el boxeador se levanten y vayan a luchar por sus sueños. Entonces, pues así surge. Lo producimos en Tultitlán, en Tlanepantla. Las locaciones fueron en el Instituto Leonardo Bravo, que es Leonardo Bravo, fue la primera escuela particular donde hace varios años, ya más de 10, inicié mi gira del miedo. Fue la primera escuela particular donde la di. Fue la primera escuela donde aperturé el centro de capacitación. Y es
pues la primera escuela que sale en un video mío en aspecto de una producción. Y ahí fue donde conocí a David, dando después de muchos años a las nuevas generaciones, aperturando el centro de capacitación Convenciendo Tus Miedos, y ya de ahí me seguí con el catálogo y cada semana estamos dando un tema diferente. Y pues ahí fue donde conocí a David. David, un joven boxeador, un joven emprendedor que sueña, que está luchando, que está estudiando, trabajando, que tiene una historia que vale la pena contar, que posteriormente lo vamos a entrevistar para que lo conozcan a detalle a él. Y él es mi actor estelar, quien es quien nos hace referencia al boxeador. Entonces, si quieren preguntarme algo, porque ya me solté a hablar mucho, creo, ya creo que casi les doy una conferencia. Si me quieren decir algo, lo leo. Si quieren preguntar algo, con todo gusto lo respondo. Y les voy a mandar saludos y les agradezco a todos los que están conectados. Los voy a mencionar. Itzel Torres, gracias por vernos. Luis Soto, gracias también por estar aquí. Ceci, gracias por estar aquí. Dice, ¿por qué tan callado? ¿Quién, Ceci? Iris Arriola nos está viendo, gracias. Adela González, muchas gracias también. Verónica, gracias por estar aquí, juntamente con cinco personas más. Alma, gracias por esos aplausos, dice excelente conferencia. Alma dice, wow. Yadi Sánchez González nos saluda, hola. Y mi amigo el boxeador Edsan, mi universidad, saludos a todos los del Instituto Leonardo Bravo. Claro que sí. Y está aquí también Mayrim, perdón. Si alguien quiere decirme algo, con todo gusto lo leo y o lo comento, o si quieren preguntar algo acerca del videoclip, con todo gusto. Entonces, pues ya en unos minutos más, en breve les vamos a presentar este videoclip oficial reflexivo del boxeador. Les comento que ya está en Spotify. Ahí ya lo pueden escuchar en estos momentos. Entonces, obviamente no tiene imagen porque Spotify es audio, es música. Son podcasts, son reflexiones, etcétera, pero ahí ya lo pueden escuchar. Si ustedes ponen ahorita Oliver Ruiz, el boxeador, o el boxeador Exprésate Sin Miedo, automáticamente en Spotify ahí les va a aparecer la reflexión ya en audio. Y bueno, pues tiene algunos efectos ahí, algunos detalles. La música me pareció, creo que sensacional. El video no lo sienten, dura 15 minutos. Es el tiempo total de duración de la grabación. Comienza desde que salimos de la casa de Ed y él va en busca de sus sueños. Y dice Ed que está muy contento. Y eso que no has escuchado la conferencia, lo que van a escuchar es la reflexión, que es el complemento. Entonces, siempre yo hago lo siguiente. Una conferencia laica para todos, público en general, escuelas, prepas, empresas, gobierno, es un tema en general para todos, en un lenguaje entendible. Luego hago otra especial en agradecimiento a Dios, que es la versión de fe. La conferencia versión de fe del boxeador sale en esta semana. La van a poder ver en YouTube, la van a poder escuchar. Esa conferencia se dio en Manantiales, en Nicolás Romero. Ahí fue la primera vez que estrené la conferencia versión de fe. Entonces está muy padre. Las fotos inéditas que aparecen en el videoclip fueron captadas ahí cuando se dio esa conferencia. Y pues tengo la versión que es la laica, la de fe, que es para fortalecer a la gente a que tenga fe específicamente. Y este videoclip reflexivo es para todo tipo de público, no trae ningún enfoque ni religioso, sino es de valores, desarrollo humano, y trae toda una secuencia. Yo les invito a que cuando la escuchen, si pueden escucharla con audífonos, es mucho mejor la calidad del sonido. Tiene calidad de cine en video, en un gran formato, está muy bien, pues se lo digo con humildad, tratamos de hacer la mejor calidad, pero está bien producido, o sea. Es algo como tipo underground, algo urbano, algo como, o sea, que busca transmitir lo más real posible. De hecho, las escenas que se grabaron son reales. No me quiero adelantar, pero es real, o sea, así es como Ed sale de casa, es cuando él está en escuela, es cuando él se está preparando, cuando lo están entrenando, tal cual el entrenamiento que él lleva es el entrenamiento que aplica en la pelea. Y algo muy interesante también es que la pelea que se transmite ahí es real, ¿no? O sea, incluso hasta la verdad, a mí me preocupa un poco como que
Yo que le tengo un aprecio a Ed, a mi amigo David Sandoval, que es el boxeador, hay un momento, no me quiero adelantar, pero sí le dan un golpe fuerte y yo así como que no inventes, o sea, estoy grabando algo real porque la pelea que se grabó no fue una pelea como de exhibición aparentemente. Sí se dieron, estaban compitiendo real en el momento y pues, sí se le vio el golpe, se ve todo real, entonces pues eso es, ¿no? Voy a leer sus comentarios, entonces os saludo. Si me quieren preguntar algo de videoclip o lo que estamos comentando, adelante. Por acá dice David, esperemos todo esto acabe para poder apreciar la conferencia en vivo en algún auditorio. Claro que sí. De hecho, la idea también que esto que está comentando es muy importante. La conferencia se tenía planeada hacerla en vivo y en la conferencia dará a conocer este video reflexivo. Pero por el COVID y las diferentes situaciones que están pasando, pues se tuvo que postergar. Entonces no quisimos dejar pasar más tiempo porque las escenas, pues bueno, incluso yo andaba peinado diferente ahí. Ahorita ando con el cabello largo, pero pues bueno, sin barba o más o menos un poco de barba, perdón. Pero pues eso es X, ¿no? El caso es que el video, pues cuando se grabó, la idea era dar la conferencia en vivo. Entrar con esta reflexión de apertura o de cierre de la conferencia y durante la conferencia esté apareciendo el video en las pantallas, ¿no? Ahorita la idea que se tiene es que pasando esto vamos a hacer la presentación de la conferencia, invitarlos. El video que van a ver no es conferencia, trae extractos muy, muy pequeños de algunas cosas que narré ahorita y que en la conferencia toco, pero en la conferencia es más a profundidad, mucho más a profundidad. Y esta es una reflexión así como que estás triste, estás mal, te va a ayudar, te va a levantar el ánimo, te va a hacer que te levantes y quieras no echar golpe, o sí, pero a la cuestión emocional, a la cuestión de ánimo. O sea, es decir, que golpees aquello que te impide, no le vais a dar un golpe a algún familiar o a alguien cercano, si no estoy hablando de que el enemigo es la situación, ¿no? O sea, la situación económica, moral, lo que estés pasando, le des un golpe a eso y no permitas que eso te destruya, te derribe y te levantes, ¿no? Sino que en el sentido emocional aprendas a defenderte de los problemas. Entonces David dice, esperemos todo esto acabe para poder apreciar la conferencia en vivo. Claro que sí, con todo gusto vamos a armar una presentación especial del boxeador y pasaríamos el video. ¿Y el video dónde lo van a encontrar? Pues a partir de unos minutos en YouTube lo van a poder estar ahí reproduciendo. Una cosa es el video, pero este video también es un audio, porque se quita la imagen y se quita el video y pues queda el audio. Entonces el audio ya está en Spotify. Abajo de este video les voy a dejar el link de Spotify para que lo puedan escuchar ahí. Ahí lo van a estar escuchando. Tiene detalles de que se escuchan los golpes, es para que la persona se imagine lo que está escuchando. Y si quieren ingresar a Spotify y escucharlo ahorita, solamente póngale Oliver Ruiz, el boxeador, o el boxeador Oliver Ruiz, o Exprésate sin miedo, y ahí va a aparecer en las listas de Spotify. Su servidor ya está ahí, en otras plataformas que ya he estado promocionando en redes sociales constantemente. En Facebook va a aparecer en unas horas más tarde porque tarda en subirse el video, pero en YouTube ya no tarda en estar visto. Y terminando la transmisión de este video, se les deja el link para que puedan verlo en YouTube. En Facebook, en cuanto se suba, se van a empezar a armar grupos de reproducción para que lo obtengan y se les va a dejar los links para que lo puedan ver. Y la intención sería que pues no se la pierdan en vivo. Obviamente no es lo mismo vernos así que en persona o que puedan asistir a alguna conferencia y sentir esa emoción. Miri Mayrim dice, me encantan tus conferencias, tú la diste en la Escuela Secundaria Técnica 62 Jaime Torres Bodet, en la cual asiste mi hija y gracias a una conferencia que hiciste en el Teatro Zaragoza te conocí. La que di yo en el Teatro Zaragoza, bueno, es que he dado varias y en la Jaime Torres Bodet, ahí hicimos también una actividad de colocación de placa, es otro de los centros de capacitación que se tienen, pero por el COVID igual y el doctor Mario Cuadrilla es una persona a la que valoro, aprecio y estimo en gran manera. Y vamos a regresar ahí a dar capacitación, Mari, para que estés pendiente, Miri, perdón, y pues estés ahí. Y la que tú escuchaste, creo que fue la de Padres que dejan huellas, y es a la que asististe cuando traje a Ioannis Marontis, el presidente del Club Foro UNESCO Piranha's Island.
Y Etis, así es el box. Mi primo Humberto Ruiz dice: excelente gancho al éxito. Sí, Humberto, buena frase, está buena. Sí, saludos, Mari. Les mandan saludos a Vero. Vero, ¿qué crees? Te tenemos una sorpresa en el video y también a otras personas. Verónica Galván, que está ahí conectada, es mi abogada. Si alguna de ustedes necesita asesoría o alguna situación que necesite apoyo, pues ahí acérquense con Verónica. Vero, sales en el video, de hecho, tienes tus minutos de fama. Y Alma CG dice: así es, acabar de un golpe a las situaciones difíciles. Exacto. Ed dice: saludos, amiga Vero, quedamos pendientes de tu propuesta, estamos en contacto para ponernos de acuerdo. No sé qué estén negociando, pero pónganse de acuerdo. Y excelente, Alma, así debe ser. Saludos a mi niña. Ah, saluda a mi niña, claro que sí, Vero. Le mando un saludo a tu nena, Verito, Princess Gal, me puso así, pero yo la conozco mejor como Verito. Verito, te mando un abrazo, se te extraña y se te quiere, tu mami lo sabe. Y pues ahí les mando saludos. No sé quién más esté conectado, pero en estos momentos, no sé si quieran comentar algo para que yo lea sus comentarios. Y veamos si ya estrenamos de manera oficial el video. Si alguien quiere decir algo más, aquí estamos. Lo que les estaba comentando, pues aquí está Juana Martínez, Perla Mirán. Muchas gracias por vernos. Gracias a los corazoncitos que están poniendo ahí. No sé quién esté dando, me encanta. Y con gusto leo sus comentarios. Y en breve ya ¿para qué? En breve ya lanzamos el video para que lo puedan ver. Entonces, pues bueno, este video les comentaba, se grabó en Tultitlán, en un parque muy conocido, es donde ahí entrena Ed. También le mandamos un saludo a su entrenador. Y pues las escenas son reales, el gimnasio es real, donde se arma la batalla del boxeador también es real. Y pues es prácticamente la intención. Con lo poco que se tuvo, se hizo lo mejor que se pudo para todos ustedes con mucho amor, cariño y dedicación. Después de esa vez que grabamos, fuimos a la casa de Ed a comer unas enchiladas, qué nombre, sí eran enchiladas, estaban hiper picosas pero bien sabrosas, y pues se hizo una convivencia ahí muy, muy bonita y especial. Entonces, lo que ustedes van a ver del boxeador, pues es eso, ¿no? Es que cada uno de nosotros podamos dar esos golpes que necesitamos dar en la vida, de fe, de esperanza, de amor, de persistencia, de resistencia, de insistencia y de lucha por lo que queremos, ¿no? Entonces tienes dos opciones: quedarte tirado en el suelo y dejarte caer en la depresión, en la tristeza, o mentalmente estar duro y dale con una situación que en el momento que la derribes se va a quitar ese muro, esa barrera, ese obstáculo para que puedas alcanzar esos sueños, ¿no? Entonces estén muy pendientes. El próximo sábado les reitero la invitación: Venciendo la Pérdida. Entonces, esa conferencia espero les ayude mucho. Las transmisiones se van a reanudar la siguiente semana. Me cargué mucho de trabajo, pero vienen los temas de debate que a muchos les están gustando y los artículos. Y pues no sé si me quieran decir algo para que los deje. Iris Arreola nos manda un cordial saludo. Gracias, Iris, también a ti. Hay una sorpresa también para ti. Y agradecerte pues en este momento porque pues le diste mucha, pero mucha difusión a la convocatoria de este lanzamiento, y eso lo agradezco bastante. Ed dice: un abrazo fuerte a mi manager y profesor Juan Pablo Romero. Saludos para Juan Pablo Romero también. Se escuchan las interacciones de él, cómo lo motiva. Y les va a gustar, espero, el video. El video se les va a pasar de volada. Fue más lo que ahorita me aguantaron y soportaron que lo que dura el video. El video tiene una conexión en donde te envuelve, y yo lo que les reitero y les repito: escúchalo con audífonos porque la calidad del sonido es muy buena. Entonces, la calidad del sonido con audífonos envuelve, o con unas buenas bocinas, escúchenlo, porque tiene una combinación en donde los golpes, los efectos, la música va envolviendo. Es como si vieras una película, porque de hecho la calidad con la que se grabó es 4K, entonces vas a ver prácticamente una película. No es un cortometraje, tampoco, o sea, vas a ver una película en la calidad del video.
pero en la duración pues no es ni cortometraje ni tampoco es una película, sino dura 15 minutos, entonces es muy rápido realmente, no se siente y provoca una adicción de volverlo a ver. Yo cuando lo terminé, me dormí con él, amanecí con él y estuve ahí pensando, ¿no? Y es curioso escucharte a ti mismo también, como que es una conexión algo bonita de que a veces tus palabras te dan también ánimo o te hacen ver más cosas. Así es como surge El Boxeador, un encuentro de dos grandes amigos que sin pensar un día ambos tenían sueños y el destino cruza sus caminos, él dando una conferencia, él estudiando ahí, al final de la conferencia él era lo que yo estaba buscando y de eso salió esto que ustedes van a ver, que es el video reflexivo oficial de El Boxeador. Adela González dice, es un honor compartir con usted estas conferencias. Hoy me siento muy cansada, abatida, sola, abandonada. Quizás esto me sirva de algo. Lo estimo mucho, recibo un fuerte abrazo y otro a su mami. Estimada Adela, le tengo un cariño muy especial, un respeto también para usted y toda su familia. Yo le digo a mi mamá que le manda saludos y pues yo creo que sí le va a gustar, sin duda le aseguro que le va a inyectar fortaleza y vida. Sobre todo va a tener ganas de echar los golpes a los problemas y salir adelante. No de golpear a las personas, sino a una situación. Porque cuando uno se pone ya la camiseta del boxeador, se pone la actitud, el esfuerzo, las ganas, la pasión, el amor, la fortaleza, la decisión para poder ir en busca de esa batalla para alcanzar ese éxito. Necesitamos derribar a nuestros enemigos mentales y emocionalmente. Jesús Urban, amigos, espero estés muy bien. Tú eres como el boxeador, te dedico este video que van a ver. Y gracias por estar aquí. Jesús, es una bendición tu testimonio y tu vida y tu amistad. Espero ya estés mejor. Tú eres un boxeador, amigo. Y pues les va a gustar bastante, espero yo. Espero sus comentarios. Ayúdenme a compartirlos, por favor. Suscríbanse al canal de YouTube. Pasó un fenómeno muy extraño. Yo mi YouTube no lo pelaba mucho. Y de repente empecé a ver 1000, 1200, 1300, 1500 y de repente 2000. Dije, ¿de dónde salieron 2000 personas? Bueno, yo se los digo con humildad. He tenido en redes sociales, tuve 28 fanpage, 32 grupos, pero ya no busco yo como que la figura pública, entonces, pero suscríbanse al canal de YouTube porque ahí ya hay contenido constante cada semana. También en Spotify, ahí escúchenos las plataformas digitales. Vienen cambios, arranco una faceta muy bonita este lunes de algo nuevo, inspirador. No se pierdan mis frases y pensamientos de cada día, 100% del corazón para ustedes. Así que espero también eso les motive cada día un pensamiento. Y viene algo padre, no les digo qué, pero va ligado a un pensamiento. Es algo diferente, no es la típica imagen, sino es algo un poquito más con ustedes que espero les guste. Y son frases que salen del corazón, que me inspiro y que comparto con ustedes. Eso arranca ya este lunes, ya tengo ahí esto que inicia. Las transmisiones de los temas ya vienen y la conferencia más cercana es la de Venciendo la Pérdida. Alma CG dice, muchas gracias por todo lo que aportas. No, pues al contrario, gracias a ustedes por verme, por escucharme, por compartirme, por darme like. Algo que sí les digo, yo no soy como la demás gente, yo no entiendo. Hay artistas, cantantes y demás. Y la gente les escribe y ni siquiera ellos un like a su comentario, eso no es una grosería. Yo a lo mejor me tardo, pero sí respondo rápido y trato de contestarles a todos. Entonces, y el trato siempre es directo. Yo nunca voy a poner a alguien a que maneje mis cosas. Ya no, ya lo tuve y realmente no es opción, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más me quiere decir algo para que nos vayamos ya al video. El que les voy a compartir es el que se encuentra en YouTube. En un par de horas va a estar listo el de Facebook y automáticamente se va a compartir en los grupos a las personas. Y en Spotify ya está el audio de la reflexión. Es para que se imaginen los golpes y la emoción. También escúchenlo con audífonos o con un buen sonido. Les va a gustar bastante. Entonces, pues le agradezco a todos los que me apoyaron para la realización de este video, que es otro sueño más que surgió de una idea, de un pensamiento. Y que ya es una realidad gracias a ustedes. Gracias, mi amigo Edsan, que es David Sandoval, el boxeador estelar de este video, quien estuvo participando con esto, que no fue actuación, fue
La vida real. Fermín Reséndiz, gracias por conectarte, amigo. Sales en el video también. Hay una sorpresa para ti, para Vero y para varias personas en el video. Así que, pues, creo que ya me voy, si no me dicen algo más, para que chequemos la transmisión del video. Me voy a esperar tantito para que entonces podamos. Verónica Legrand dice muchas bendiciones para ti. Y Sandoval, pues muchas gracias porque ustedes fueron parte de ese sueño. Se hizo una publicidad invitando a la gente a asistir a las grabaciones. Y tú, Vero y Fermín, los apreciamos mucho. Gracias por estar ahí. Salen en el video y creo que la pasamos bien ese día. Y pues vienen más cosas. Primeramente Dios, pasando el COVID, vamos contra todo, ¿no? Y por todo. O sea, esto va a ser más grande de lo que esperábamos. Entonces, pues, amigos, saludos a Omar, dice por ahí. Y pues voy a checar. Iris puso ahí saludos, felicidades por este gran proyecto. Que sea de una gran bendición y llegue a muchos corazones. Ese es la intención de esto, que lleguemos a sus corazones. Compártanlo para que todos puedan ser el boxeador, despertar ese boxeador que llevamos dentro. Y pues gracias, que sea de infinitas bendiciones. Gracias, Iris, nuevamente. Y pues les agradezco a todos los que siguen aquí, que han mantenido, que han sido pacientes. Y pues yo creo que terminando este video, les dejo el link aquí del video ya para que lo vean. Y empezamos a hacer menciones y a compartir por todos lados. Y en cuanto esté en Facebook se tarda un poco. Yo lo subí con tiempo para que estuviera listo, pero sí se lleva más tiempo y eso que es corto. Entonces, en cuanto esté listo en Facebook, lo empezamos a compartir en grupos. Hoy aprendimos a hacer lo de las alas, es un rollo, pero fue divertido. Y pues gracias a todos ustedes. Así que pues no sé si quieran decirme algo más para despedirme. Les reitero, nos vemos en esta semana con dos temas especiales de debate. Va a aparecer la publicidad el siguiente sábado, venciendo la pérdida. Y saludos a Aldair, dice Edsan ahí. Aldair, saludos. Y pues saludos a todos ustedes, los que nos están viendo, los que nos siguen viendo. Y pues ayúdenos a compartir, y esperando que este video sea una bendición para sus vidas, esperando que sea un suspiro, un aliento, un abrazo, una palabra de ánimo a que despertemos el boxeador que todos llevamos dentro. Entonces, Humberto Ruiz, mi primo, dice, antes de que inicies en este momento el video, prepárate porque eso será el mejor knockout técnico al momento. Esperemos que sí. Esa es la expectativa que se tiene. Hicimos lo mejor. Y pues la idea es que con este video la gente se levante, tenga ganas de luchar, de pelear por sus sueños y de derribar aquellos oponentes que no son físicos, sino que son espirituales, mentales, emocionales, de actitud y de ánimo, y que muchas cosas también es de aprender a esquivar, a defenderse, a analizar, a reflexionar. Y que recordemos que si hay alguien que pudo derribar a su enemigo y alcanzar la gloria y salir adelante, qué mayor ejemplo que un boxeador, ¿no? Entonces, como el boxeador, debemos de luchar, prepararnos y vencer para poder alcanzar esos sueños y anhelos. Entonces, seamos como el boxeador, todos somos el boxeador. Y bueno, amigos, pues nos vemos pronto. Y leo sus comentarios. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga y se san. Miri dice aplausos. Alma Ceje nos pone un perrito de like. Y no sé si alguien más quiera compartir algo para que pues ya vayamos a ver todos juntos el boxeador. Bueno, somos 15, 16 y otros más que están por ahí, 5 más, 20 más. Bueno, sí somos varios. Pues gracias a todos los que están aquí conectados. Y bueno, amigos, pues yo creo que me despido para compartir el video. Espero sus comentarios, compártanlo y que sea de mucho ánimo y pues de éxito para ustedes. Entonces, pues, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos pronto, su amigo Oliver Ruiz. Y pues les dejo las frases célebres del boxeador para despedir esta transmisión. Derribando a tu enemigo, alcanzarás al éxito. Del tamaño de tu fe,
será tu éxito y sin miedo, con valores y amor, todo es posible. Y una vez más, levántate, sin importar los golpes que hayas recibido, sin importar las situaciones que hayas enfrentado, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y tienes que ir por lo que anhelas, por lo que sueñas, porque lo que está en juego es todo aquello que esperas. Y si no peleas, si no luchas y no te levantas, no vas a llegar a ningún lado. Así que esfuérzate y sé muy valiente, seguimos en contacto. Y Miri dice, ya queremos verlo, nosotros también. Saludos a Nicolás Romero Vero. Y pues gracias a todos y vámonos a ver El Boxeador. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.